100% hombres y la palabra de Dios. El buen pastor ya lo tenemos cubierto. Hay un aspecto donde puede Time to ser eat breakfast. El fundador y el consumador de la fe. Estoy bien haciendo como That's so good. De gloria. Pues yo lo que los puntos que estaba Hi. Pensando el fundador y consumador de nuestra fe hey. Es el cómo Jesús vivió su vida prácticamente. That one, please. Porque tomando en cuenta de que él es 100% hombre. Entonces él nice era totalmente desprovisto de sus poderes. Y you tuvo too. Que hacer cosas tan sencillas y tan esenciales como me voy a bautizar. Yes. Hello? Yeah, that was not something to heal. Y él tuvo que recibir el Espíritu Santo. O sea, sounded weird, pero cuando el Espíritu Santo viene como paloma y se le pone aquí, el Espíritu Santo descansa sobre él y empieza su ministerio de la vida. Entonces, estamos hablando de que Jesús nos está dando el ejemplo perfecto en nuestro camino. Entonces, el fundador Go y check out the six de nuestra fe es porque él la está inaugurando y lleva la fe hasta la obediencia a la cruz. Entonces nos están mostrando a través de su sufrimiento, a través de su vida. We're good, thank you. Okay, well, bye. Sí. Lo que pasa es que nosotros wow, tenemos what a long day. Para poder formar las clases, pero también porque esto lo vamos a partir en siete pedazos. Entonces,